Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por estar. Ahí estoy viendo que se sigue sumando gente, ya más de 80 conectados, así que bueno, primero que nada me presento, yo soy Franco Rodríguez, soy delegado técnico de BASF en el área de desarrollo de mercado, así que bueno, gracias por conectarse a una academia agro más, la primera de este año. Como ya saben, los que se han conectado a otras academias agro, esto es un espacio para intercambiar ideas, conocimiento, actualización técnica de temáticas que sean actuales. En este caso, ahora les voy a proponer mostrarles la agenda que tenemos. Pero bueno, primeramente también algunos anuncios para que sea una buena comunicación y una charla fluida. Ahora cuando arranquemos el evento, la idea es que todos estén silenciados. Las preguntas se pueden hacer en el signo que les va a aparecer en el signo de pregunta. Todas esas preguntas se hacen vía chat y al final de la jornada, de las dos charlas que tendremos, vamos a estar contestando esas dudas y esas preguntas y las que vayan surgiendo después. Eso como primera medida. Así que bueno, ahora a continuación les muestro la agenda que ya está en pantalla. Bueno, como dice ahí, primero está la bienvenida y presentarme yo. Después vamos a hablar un poquito de la unidad antiplagas, que es este complejo de insecticidas foliares que tenemos en BASF, para dar respuesta a todo lo que es el manejo de plagas, que es la temática que vamos a estar tratando hoy. Luego de eso tenemos la disertación del ingeniero agrónomo Roberto Peralta. Bueno, los que ya lo conocen, Beto es un reconocido especialista en el tema y nos va a estar dando estrategias de manejo en esta campaña que tiene sus particularidades. Así que bueno, la idea es tener esa charla de él y después sí hacer preguntas y el cierre. Así que bueno, como dije, lo primero es que puedan disfrutar, que puedan sacar herramientas que nos sirva a todos en la toma de decisiones. Y bueno, ahora ya veo que hay más gente conectada, ya somos casi 100 conectados, así que bueno, la idea es largar con la agenda y empezar ahora si así terminamos a tiempo. BASF presenta Academia Agro, un espacio de intercambio, capacitación y actualización integral donde podrás acceder a información para las distintas problemáticas del campo, para saber más y decidir mejor. Academia Agro, sembrar conocimiento, cosechar resultados. BASF, We Create Chemistry. Bueno, como les comentaba, ahora empezamos con la agenda. Vamos a ver la primera presentación que les voy a estar comentando brevemente nuestra unidad antiplagas. La unidad antiplagas, nosotros la denominamos así, es un complejo de tres insecticidas para tratar las principales plagas de los cultivos extensivos. Este portfolio está direccionado a lo que es el manejo de soja y maíz, como se ve en el gráfico. Acá tenemos un gráfico indicativo. Está compuesto por Nomol, Pirata y Fastac Duo, que ahora vamos a ampliar un poco más de qué trata cada uno. Eso es en soja. Y en maíz también tenemos la aplicación de Nomol y Pirate. Bueno, arrancando con Nomol. Nomol es un insecticida que está compuesto a base de tefluensurón, es un IGR, la formulación es al 15% de una solución concentrada, de una suspensión concentrada. Es un insecticida que actúa básicamente por ingestión y por contacto, y está apuntado a manejar lo que es el complejo de lepidópteros. A ver, algunas particularidades que tiene este insecticida es que es un IGR
Como todos los IGRs, hay que esperar para que su efecto se vea, por eso siempre nosotros recomendamos la aplicación de este insecticida, tanto en soja como en maíz, al inicio de la infestación y cuando el estado larval no pase de L2. Las plagas en las que está registrada y que hemos tenido buenos resultados, Anticarcia, Crisodexis Includens, Rachiplusia y Spodoptera. Acá como vemos un poco lo que le comentaba la dosis recomendada es de 100 centímetros cúbicos, tanto en soja como en maíz. Bueno, acá les voy a mostrar a continuación algunos de los ensayos que hemos tenido con el equipo campo, el equipo de desarrollo a lo largo de todo el país y la región. Bueno, ahí vemos una aplicación de Nomol a 100 centímetros cúbicos y un testigo sin tratar. Este producto que lo estamos recomendando, como dije, para el complejo del Lepidóptero, tiene algunos atributos que lo vemos como importante y que pueden ser de beneficio para el uso del productor. Uno de ellos es la selectividad, por lo que no estaríamos afectando a la fauna benéfica. También la baja toxicidad, y eso nos da una menor restricción en el uso. La persistencia de acción, y nos da más días de control, llega a 15 días de control. Y como dije, tiene un excelente control sobre medidoras. Siempre recordando que, a ver, es importante realizar los monitoreos semanalmente para ir llevando cerca la plaga y realmente aplicar cuando es necesario. Bueno, ahora pasamos al otro integrante de la unidad antiplagas, que es Pirate. Este es nuestro último insecticida. Es un insecticida que es formulado a base de clorfenapir, que tiene una particularidad, además de ser insecticida, es acaricida, su formulación es al 24% y es de una nueva familia química que es un pirrol. Actúa básicamente por ingestión y por contacto. Entre otras las particularidades que tiene, es que tiene un gran poder de volteo y actúa rápidamente gracias a que interrumpe la generación de energía del insecto. Esto lo logra mediante la interrupción de la generación de ATP. También algunas características de Pirate, por lo que lo vemos que lo hace un producto muy interesante, además del gran poder de volteo que tiene, es que tiene baja solubilidad en agua, o sea, no tendríamos problema en lavado por lluvia, no se lixivia, tiene efecto traslaminar, por lo que pasa del lado de la hoja que se aplica, pase hacia el otro lado, eso es importante. Tiene una excelente persistencia de control en días, de 15 a 20 días, y no solo controla el Lepidóptero, sino también coleóptero, ácaros y trips. El uso de Pirate, como les comenté al inicio, está recomendado tanto como en soja como en maíz. En soja, en dosis de 800 centímetros cúbicos por hectárea y en maíz, en 1000 centímetros cúbicos por hectárea y también se usa en algodón hasta 800 centímetros cúbicos por hectárea. Bueno, acá hay una foto a modo ilustrativa de un ensayo de nuestro compañero Mauri Stoffel, del norte, en el que 3 días de aplicado vemos el alto poder de volteo, por eso también es importante saber diferenciar y después lo vamos a ver con Beto, en qué momento entrar y en qué momento aplicar un insecticida o no, y en qué momento aplicar el otro. Recién, como les comentaba, con Nomol lo usamos de una forma más preventiva y en estadios larvales pequeños, y Pirate, al tener un alto poder de volteo, se puede usar en grados de infestación mayores. También vemos acá las características y los principales beneficios, o sea, las características y atributos traducidos en beneficios. Por ejemplo, el gran poder de volteo, como decimos, que nos da un control contundente y rápido, la persistencia de control, que nos da más días de protección, en definitiva, de nuestro cultivo, el movimiento traslaminar, mayor seguridad en el control, controla también abajo de la hoja, y control eficiente en todos los estadios larvales, lo que nos deja aplicar desde estadios larvales pequeños hasta desarrollados. Actúa por ingestión y por contacto. Además que, como dijimos, no eso es para varias plagas. Eso también nos da una flexibilidad en el uso. Bueno, pasando al otro insecticida que tenemos dentro de esta paleta de unidad antiplagas, tenemos Fastac Duo. Fastac Duo es un insecticida que está apuntado a todo lo que es picadores y succívoros. Está compuesto por dos ingredientes activos, por un piretroide y un neonicotinoide.
El piretroide en este caso está en una alta concentración, es la alfa-cipermetrina, que también nos ayuda con un poder de volteo en lo que es chinche, ya sea de ninfas y adulto. Y el acetamiprid, el neonicotinoide, que también nos ayuda a controlar lo que es trip, pulgones y mosca blanca. A continuación, algunos de los, también, de los atributos y beneficios, como le venía mostrando en los otros productos. Tiene una acción sistémica, es un 2 en 1, como dijimos, dos ingredientes activos en uno. Gran poder de volteo en chinche, ya que nos da un control contundente y rápido. Controla todos los estadios, desde ninfa hasta adulto, y tiene un amplio espectro de plagas. Entonces, esto nos da una practicidad en el manejo y no tener que usar mezcla con otros insecticidas. Así que, bueno, eso lo vemos como un beneficio también, y la verdad que anda muy bien, lo hemos probado, y anda muy bien en chinche a lo largo de todos los ensayos que tenemos con el equipo de desarrollo. Los registros que tiene son para todo el complejo de chinches, chinche verde, Nesara viridula, chinche de la alfalfa, chinche de los cuernos. La dosis registrada son de 300 a 300 centímetros a 350 centímetros cúbicos por hectárea. Bueno, acá como vemos un resumen de lo que le comentaba recién, cómo está compuesto del piretroide y el neonicotinoide, el excelente poder de volteo que tiene, que es altamente sistémico, que combina dos activos distintos y tiene un alto poder de control. Bueno, eso es de manera reducida, mostrando lo que tenemos en el complejo de la unidad antiplagas. Toda esta información se puede ampliar después, digamos, nos pueden contactar a todo el equipo técnico de BAF o al equipo de venta también, estamos disponibles, pero bueno, eso es un poco lo que le queríamos mostrar y cualquier consulta nos la pueden hacer por el chat. Ahora le voy a dar paso también a Beto para que haga su presentación. Bueno, ahí estamos esperando que Beto se conecte, a ver si tuvo algún problema con la conexión. Sí, un poco para poner la presentación. Bien, ahí vemos, dame un segundo que ahí vemos a ver si la podemos compartir, Beto. Ahora sí, ahí me hice mostrar mi pantalla. Ahora sí, ahí agarro Beto. Les puse en modo presentación, ahí están viendo todo, calculo. Sí, perfecto, se está viendo, Beto. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a conversar un poco en la campaña en desarrollo, el tema plagas, lo cual parte de las imágenes, la disertación que tengo acá es lo que hemos visto previo a la campaña. Porque sí, vamos a tratar un enfoque distinto, le cambié justamente este fondo, porque hay una mala sensación con estas últimas lluvias. O sea, por eso puse entre paréntesis manejo de plagas en sequía. Si la sequía no, sí o no, cuando empieza a llover. El tema es que tenemos efectos colaterales de la sequía que no podemos modificar y en consecuencia tenemos que estar muy atentos en el manejo de plagas. O sea, es siempre se cree que cuando estamos en sequía es un manejo, cuando llueve viene otro manejo, pero... Ojo, que venimos arrastrando una falta de lluvia, un desarrollo de los cultivos con mucho retraso. Ha llovido estos últimos días en algunas de las partes del país, pero no significa que nos sobre nada. Más en esta semana que viene está planteado que no va a haber grandes precipitaciones en gran parte del país, lo cual es lo que tenemos, los perfiles del suelo bastante secos y los cultivos que empiezan a demandar. Eso con una gran variabilidad a lo largo del país, por las distintas fechas de siembra. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, mi provincia, Córdoba, no es lo mismo el sur, que han sembrado más temprano, donde ya muchos
el estrés le pasó factura, al norte de Córdoba, donde hoy parece todo muy bonito, pero con cultivos con muy baja demanda. Estamos empezando a tener demanda hídrica. En esa situación de cultivo es muy distinto la política de manejo, muy, muy distinta. Entonces tenemos que ayornarnos, conocer la problemática, el cultivo que estamos y ver qué hacer. En eso, esto que siempre planteamos y mostramos, el IAF, el famoso índice de foliar, y el área crítica en el cultivo de soja, cómo se nos ha desarrollado el cultivo, en qué etapa estamos, no estamos, si logramos cerrar surco, si el cultivo en etapa vegetativa por la gran sequía tiró hojas, hubo aborto de hojas o no, eso varía muchísimo el manejo, es un blanco y negro el manejo de un lote a otro, y tengo que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, si yo voy al mediodía, camino mi lote de soja y lo veo así, el surco no está completamente cerrado, y veo que al mediodía me entra luz al suelo, estoy viendo luz ahí en el fondo del surco, es una forma de decir, miren, todavía no llegué a mi IAF crítico, no estoy interceptando el 95% de la reducción de incidente directa. Una forma muy grosera, estamos planteando de estimarlo, pero saber dónde estoy parado, lo que es la formación de hoja y el área foliar. Distinto es si en mi lote voy y tengo esto, un surco completamente cerrado y al mediodía está todo sombreado. Estas dos situaciones que son muy, muy distintas, muy dispares, yo tengo que ver en qué estado fenológico estoy de cultivo. Si todavía estoy en una etapa vegetativa como la anterior, que me está llegando lo del suelo, pero sigue creciendo el cultivo, o ya estoy en una etapa fenológica donde esto ya deja de hacerlo. Esto generalmente se toma forma global alrededor de R3, por más que sea indeterminada, si un cultivo no cerró surco, le cuesta muchísimo a partir de R3, por eso el cultivo empieza su dinámica de empezar a destinar todo su fotosimilio a lo reproductivo y no a lo vegetativo. Entonces ahí me cambia la hora de cómo voy a proteger las hojas en el cultivo de soja, si voy a ser más tolerante o no el daño en los distintos estratos que tenga el cultivo. Esto para dar una idea, esto nos pasó hace ya 4 campañas atrás, donde tenemos en el norte de Córdoba algunos lotes, un fuerte estrés hídrico en fin de diciembre y enero, fecha siempre temprana, soja cerrada en secano, aparentemente surco cerrado, pero voy al mediodía y veo que mi suelo me lleva un montón de luz. Esta soja, si ven, hay un montón de hojitas en el suelo, ya había producido aborto natural, entonces ya el cambio de decisión a la hora de proteger hoja es totalmente distinto. Entonces esto hay que tener muchísimo cuidado de acuerdo al cultivo que esté. ¿Cuándo puedo decir que me sobra o no me sobra algo en el cultivo? ¿Por qué digo me sobra o no me sobra? Generalmente cuando decimos que el cultivo compensa, es que generalmente la plaga te hace daño en algo que el cultivo no le va a ser necesario en el futuro y no le retrasa el crecimiento del momento. Un ejemplo bien grosero. Tengo una soja en B3 y me come todo un folíolo, una oruga, pero me queda una hoja, perdón, y tenemos otras 2 o 3 hojas, la cuarta hoja por desarrollarse, el cultivo crece normalmente, esa hoja basal que la va a abortar el cultivo, vemos que no hace ningún retraso y una defoliación de un 33% totalmente tolerable. Es un ejemplo bien grosero para una idea de dónde estamos parados. Ahora, si mi cultivo no cerró surco, me entra luz en el entresurco y las hojas de abajo no están sombreadas, tiene una capacidad de fotosíntesis alta, tanto como la de arriba, me está creciendo que mi techo de rendimiento es bajo, muy bajo, por ambiente, pero también me está avisando que tengo que cambiar mi política de protección, que eso que decía, la hoja de abajo no es tan importante, ahí sí va a ser muy importante. Entonces eso es para planificar. Entonces eso es para ver lo que hemos estado viviendo ahora. Una gran seca a nivel país, hemos sembrado, porque teníamos que sembrar porque las fechas nos apuraban, sembramos todo con humedad limitante, los cultivos han crecido como han podido, y en estas últimas semanas hemos tenido algunas lluvias variables en distintas regiones. Ante esta lluvia variable tengo que evaluar lote por lote mi condición para ver qué decisión voy a hacer de manejo. Sobre esto recién, conociendo mi cultivo, tengo que empezar a pensar la problemática. En este caso, plagas, que por favor no la vean aisladas. Un problema que tenemos siempre en el manejo sanitario de cultivos como que vemos muy puntuales los problemas. Yo hablé de proteger hoja y la hoja no es atacada únicamente por plagas. Tengo que ver plagas, tenemos que ver enfermedades y también tengo que ver algún escape de maleza. Entonces hay que ver muy integrado el manejo a la hora de una toma de decisión de manejo a futuro para hacer los controles pertinentes y que logren un buen control del sistema. Entonces, cuando empezamos a ver los problemas que hoy nos toca, que es plaga, vamos a nombrar 3 importantes defoliadoras, una no tan defoliadora, vamos a decir por qué, pero esta Cosmiode, que siempre exporté a Cosmiode, tenemos miedo
porque justamente la que intacta no la controla, no fue una oruga que se masificó en Argentina, sí que da sus sustos, es una oruga que ama y adora el susurro colorado, se cría muy bien ahí y suele pasarse en soja. A diferencia de lo que es otras lepidópteros plagas, por ejemplo, medidora, que realmente es más homogénea su distribución del lote, está muy heterogénea en su distribución. O sea, hay que tener mucho cuidado cómo se monitorea, cómo se recorre un lote, porque puede ser que entramos por una esquina, está totalmente sano, prácticamente no hay, vamos al fondo del lote y se encuentran manchones importantes de esta. ¿Qué nos preocupa de esta plaga? Que en R6 fin, R7, donde todo el mundo se relaja, donde todo el mundo ya tiene como que el rendimiento ya está totalmente definido, solamente hay que pensar en la cosecha, hemos tenido casos puntuales de que empieza a comer bañas. Ahí es muy importante el monitoreo, estar muy atento a este último momento, de acuerdo a nuestro ciclo fenológico y las condiciones ambientales que entra R6 y R7, o sea, si estamos entrando en una soja R6 y R7 en marzo, podemos tener ataque de esto, ya entrado más adelante, en abril, mayo, dependiendo de la latitud que estemos en el país, esto cambia, pero puede ser que ya escapemos. Entonces, es una plaga para que no nos durmamos más que nada. No es masivo, no es un problema que estoy mostrando acá que siempre sea todos los años, pero sí que mucha gente se relaja y después no sabe qué hacer porque es como que se te mete directamente en el silo. O sea, cuando la oruga te hace daño en esta etapa, en R6 fin, R7, el cultivo obviamente no tiene ninguna forma de compensar absolutamente nada. El daño es total, te come el grano que directamente iba a trillar. Su prima hermana, esta Spaoptera fugiperda, que hoy estamos teniendo unos picos muy interesantes en distintas trampas de luz y feromonas a nivel país, esta niña, que a diferencia de la otra que le gusta mucho su color colorado y no va tanto a gramíneas, ojo, las dos son polifitófagos, comen hoja ancha como gramínea, fugiperda prefiere gramíneas siempre, pero eventualmente come soja. ¿Dónde tenemos que tener mucho cuidado? En aquellos lotes donde haya malezas, intacta el control de esta esparcial, de la clave 1AC, de la proteína, y tener mucho cuidado porque nos ha pasado lotes de escape de gramíneas, acá por ejemplo la Eucine, donde hay mucha presencia de plaga, no hay un buen monitoreo porque a veces hay muy poca presión de la maleza de gramínea, y no es importante, no es para muchos no es para hacer una aplicación, pero hay mucha presión de ella, nos ha pasado lotes que no han sido controlados la maleza, no se ha observado la presencia de la oruga en la maleza, y después se pasa al cultivo de soja, que obviamente, si el control, como dije, puede ser parcial de la proteína K1C, es una oruga que nace en la soja intacta, pero aquella que nació en la maleza va a ser cero el control. Esto nos pasó hace dos campañas, la campaña 2019-2020, para dar una idea, que esto también tenemos campañas para atrás que nos han pasado, esto es histórico, pero que siempre es cuando se relaja el monitoreo, cuando se cree que no va a haber mayores problemas, era porque era una soja intacta, no se dio importancia, se nos pasó. Y en la defoliación, si ven en la imagen que está abajo, al lado del paño, no es tan alta justamente porque comió bastante la maleza, pero tuvo que hacerse un control porque era una presión muy, muy alta. Eso depende también del nivel de enmalezamiento que tengamos. Eso es con monitoreo. Y hoy, la que todo el mundo está consultando, esto me está preguntando en gran parte del país, es por esta niña, por Rachiclusia num, la oruga medidora, nuestra vieja oruga que es medidora, que el problema que está teniendo el inconveniente de control de proteína K1AC, que ya fue declarada resistente en Brasil, en Argentina todavía no, pero sabemos que hay grandes escapes, que no está teniendo la efectividad que tenía en sus inicios. Lo que más me preocupa es, sobre todo la gente joven que no vivió grandes picos de orugas. ¿Por qué digo esto? Porque hay una desesperación y hasta un mal muestreo de la plaga. Muchas veces me plantean, estoy teniendo 4 por metro lineal y van con el paño donde encuentran algo defoliado y ahí sacuden y en ese lugar le caen 4. Pero cuando va recorriendo gran parte del lote hay un montón de lugares donde se ve prácticamente sin defoliación y son los ceros. En esto decimos, nos sinceremos, o sea, tenés 4 por metro lineal en ciertos puntos, pero no hay una presión todavía elevada. Esto también dependiendo de la región del país que estemos. Hoy estoy hablando por lo que nos está pasando en la región centro-norte de Córdoba. Puede ser que más al norte esté apareciendo mayor presión o no, pero sí, sincerarse en el monitoreo y siempre hay una correlación entre la presión de la plaga y el nivel de defoliación. No podemos tener 20 medidoras grandes, porque es otro detalle, el tamaño de medidora, 20 medidoras grandes, mayores a 2 centímetros, y me digan una defoliación menor al 5%. Eso es imposible.
O defoliación del 30% y con 3 orugas por metro lineal tampoco es posible. Más allá del distanciamiento de surco, que hay que corregir eso también con la presión, no es lo mismo 52 en metro lineal, que una soja a 35 o 40 como estamos teniendo, pero más allá de esa corrección que tengo que hacer lote por lote, siempre hay una correlación entre la presión, el tamaño de la oruga y la defoliación. Sí es cierto que hay un montón de reportes, trabajo de laboratorio que muestran cómo en la soja BT es más lenta su evolución que la misma especie en la soja no BT. Pero más allá de eso que se observa en el laboratorio, a campo la evolución se va a dar más por condiciones ambientales y climáticas. Entonces tenemos que tener, primero, cuidado, estar atento, monitorear, pero tampoco hacer una parafernalia de que Intacta no tiene más control y que nos desesperemos, que es lo que estamos viendo en algunos casos, que ya están haciendo aplicaciones de más, para mi gusto, sin pensar lo que se viene a futuro. ¿Qué me refiero al futuro? Hemos sembrado a nivel país muy tarde toda la región, vamos a entrar con soja en todo verde, allá hasta marzo, hasta fin de marzo, y tranquilamente, de acuerdo al ambiente que tengamos, podemos tener otra generación importante de esta. Recuerden que el año pasado fue fin de febrero, cuando tuvimos los mayores daños en la zona NEA, donde hubo bastante presión, y el resto de Argentina que tuvo presencia no tuvo la presión y no la vimos. Esta campaña es más frecuente la consulta a nivel país. Esto, como decía, ya hace dos campañas atrás que en Brasil mostraban sus fallas. Esperamos que la campaña pasada no estuviese en Argentina, sino que este año empezáramos a ver. Esto es intuición nomás, no es nada cierto. Ya el año pasado se observó en gran parte de Argentina y hoy está presente en todos lados. Así que sobre esto hay que empezar a desempolvar, sobre todo para las nuevas generaciones que se recibieron, esos agrónomos muy jóvenes que han salido con la soja BT y no conocen lo que es defoliación, hay que desempolvar todos estos libros, empezar a reeducarnos a calcular defoliación para no sobreestimar ni subestimarla, conocer bien la dinámica de hoja, conocer nuestro cultivo, qué queremos proteger, hasta dónde podemos proteger y también conocer con qué vamos a controlar. ¿Por qué digo esto? Porque los viejos controles de orugas defoliadoras lo hacíamos con productos de altísimo volteo y baja persistencia. Estoy hablando de hace 10 años atrás y más todavía. Hoy la evolución de los activos ha ido hacia utilizar cada vez menos esos productos de alto volteo y baja persistencia con productos de persistencia y menor volteo. Entonces los tiempos operativos del sistema, nuestros tiempos de monitoreo, nuestros tiempos de la plaga, los tenemos que ajustar para hacer un manejo acorde, para no anticiparnos sin sentido, pero tampoco para llegar tarde. Esto para una idea de cómo tenemos que tener en cuenta nuestro cultivo. Esto, fíjense la foto, dejé la fecha, que sacaba la foto, que es vieja, ya tiene sus paños, 2007, está en la zona norte de Córdoba, uno golpeado el paño y tenía una presión entre 15, 20 orugas medidoras de distintos tamaños, por ahí había algún anticárcel que se colaba. Fíjense la defoliación que aparenta ser alta. Esta es una defoliación que asusta a la vista de más uno, viéndolo de cerca se veía así, esta defoliación preocupaba, sin embargo una defoliación que la discutíamos con el productor en su momento, para que vean el ejemplo, le digo, no es tan preocupante aquí, porque miren cómo está la soja está en R1 recién, está iniciando su floración, es una defoliación superficial, se puede decir, estaban las hojas de arriba, las de abajo no tanto, y esa hoja que ven sombreada ahí, le entra luz y la planta tiende a retenerla. Sumo que había un montón de enemigos naturales. Eso no significa hoy decir control o no control. Control o no control se construye un montón de aspectos de conocimiento del sistema. Sí, decir que es más preocupante y menos preocupante. Porque el lote de al lado tenía la misma presión, había un ataque general de orugas, sin embargo se lo veía así y el productor no se preocupaba. Veía muy poca defoliación, lo veía sano. Sin embargo, cuando abrimos el surco estaba en ese tamaño de plantas con un copete de hojas que le decimos arriba y la hoja abajo que se habían abortado todas. En tal sentido, decía, me preocupa más este lote que el lote anterior. O sea, el otro para mí, no solamente podía tolerar la defoliación, sino que podía tener más tiempo para en su manejo. Este necesitaba más premura, o sea, más cuidado. En eso uno tiene que tener mucho cuidado, conocer bien su fisiología y conocer su campo y ver cómo va poniendo el daño. Entonces, con medidora esta campaña, no creo que haya un boom, pero que nos sirva como experiencia para empezar a ir aprendiendo su manejo para la próxima campaña, porque sabemos que la tecnología BT hoy va a tener su flaqueza para esta especie. La otra especie por ahora está teniendo buen control. Me refiero a Anticarcia y esta niña que estoy poniendo aquí. Esta niña
oruga bolillera, que hubo mucha presión en esta campaña, mucha presión en distintas regiones, y creo que no se notó por dos razones. Una, por la fecha de siembra tan tardía que hemos tenido a nivel país, entonces no hemos visto los daños en sojas tempranas, en forma general, como que escapamos a su primera generación. Aquella zona donde sí se sembró temprano, círculo de riego, hubo otras zonas que hemos visto donde había algún puente verde, que había alfalfares en la región, nos pasó factura en soja no intacta, no BT. En soja BT por ahora se observa muy buen control, o mejor dicho, no se observan escapes por ahora. ¿Por qué planteo eso? Porque en Brasil no tienen licoverpa genotopodeón, pero sí hay reporte, ojo, no hay nada científicamente comprobado ni algo demostrado, pero sí hay reportes de falla en el licoverpa níger en Brasil en soja BT. Lo cual es para estar atento, pero sí para aquellos que tengan soja no BT, estén muy atentos a esta niña, que hemos escapado de la primera generación, que es esta etapa, pero sabemos que ella sigue estando en nuestra soja dando vuelta. Es una oruga que siempre le digo, no es una defoliadora, no la miremos como medidora, no la miremos como anticarcia, es una, para mí, una desbrotadora o desgranadora. Su capacidad de ingestión de hoja es muy bajo, consume un poco de hoja y lo hace en los estadios tempranos, y cuando está en su último dos estadios, principalmente come brotes, florales o vegetativos, y después se pasa directamente a vaina a comer grano. Entonces, cuando yo tengo este daño, muchas veces, por falta de monitoreo, es que a veces se hacen controles abruptos y sin sentido. Necesitamos que sí o sí se haga un buen monitoreo, se vea la etapa fenológica de cultivo y no hacer la regla uno a uno, que vive un grano comido, cuánta plata es, cuánto daño me está haciendo. ¿Por qué hago esto? Porque el cultivo puede tolerar la presencia de vainas comidas, aunque estéticamente parezca horrible y hagamos esa relación. El cultivo, naturalmente, en R5 inicio, si usted, todo el mundo que haga monitoreo compaño sabe que al golpear las hojas un montón de vainas cae naturalmente. El cultivo en R5 inicio, que la oruga puede estar comiendo vainas, sabe que hay un aborto natural. Ese pequeño periodo de tolerancia se va cayendo a medida que va creciendo el tamaño de grano. Pues una de las preguntas que siempre se me plantean es, ¿cuántos granos puede comer una oruga bolillera? Y es difícil decir cuántos granos, porque yo te voy a decir qué tamaño de grano. Lo puedo hacer desde R5 inicio hasta fines. Y se siempre va a comer la misma cantidad de materia seca. Entonces, sabiendo eso, el número de grano, obviamente, come menos grano a medida que avanza el estado fenológico. Pero también sabemos que a medida que avanza el estado R5, menos tolerancia tiene el cultivo. Entonces, en eso tengo que ir jugando, ir viendo la presencia de ella y ver un eventual control. O preverlo, si también tengo presencia anterior. Sabiendo que si yo tengo esta etapa, no monitoreo, llego a un lote, un producto con persistencia y bajo volteo, desgraciadamente no me sirve, porque acá yo necesito algo que funcione por contacto, porque decir persistencia es ingestión, no come hoja, necesito algo que toque y mate. Entonces, en ese sentido, tengo que conocer bien la situación para la toma de decisión que voy a tener. Y saber esto, que no es un dato menor, esto de trabajo propio que tenemos, esto es totalmente empírico lo que le voy a mostrar, pero es de años de monitoreo que tenemos en el norte de Córdoba, donde siempre evaluamos en nuestras planillas de Excel la cantidad de orugas que teníamos antes y después los controles, y veíamos la eficiencia de control promedio que tenemos por especie, y independientemente del producto y de la calidad de la aplicación, lo que veíamos es que oruga anticarcia, en nuestros productores tenía un promedio de un 90% de control con muy poca variabilidad entre los productores. Ahora, medidora, una oruga que tiende a estar en el medio de la planta y en el envés de la hoja, parte de la población, el promedio de control siempre está en el 75%, con mayor variabilidad de los valores de control entre productores. Y la peor de todas, justamente, era oruga bolillera, donde tenía una eficiencia de control promedio, tenemos en mi región, del 55% y una altísima variabilidad. Entonces, cuando vemos esto, la calidad de aplicación es, para nuestro gusto, 10 veces más importante que el activo a seleccionar. O sea, mi gran limitante acá es conocer la especie y cómo voy a hacer una calidad de aplicación para que llegue el insecticida donde yo quiero que llegue para lograr un buen control. Es fundamental eso, conocer el delivery que voy a hacer del activo hasta la llegada del objetivo control. Parece una tontera, pero la gran falla en el sistema que estamos teniendo para control de oruga bolillera comiendo grano es acá.
en la aplicación y no tanto en la dosis y el producto como la mayoría pregunta. Dejamos los lepidópteros plaga y nos metemos a plagas que son un poco difíciles. ¿Por qué digo un poco difíciles? Porque es cuestión de monitorear nada más, que es el control de trips y aranuela. Es la parte difícil porque no tenemos el entrenamiento de ver la defoliación, sino que acá tenemos que ver que son plagas que afectan la funcionalidad de la hoja, no el faltante de hoja. Un detalle, el trips que hace daño en el cultivo de soja, escaliotrips fasciolli, trips del poroto. ¿Por qué planteo esto? Porque hay un montón de otras especies de trips en el cultivo de soja. Muchos monitoreando bolillera en etapa inicial abren los brotes, encuentro un montón de trips que son del género de franquiniela, no hacen absolutamente nada, no hacen daño, no es necesario hacer control para ellos. El que hace daño es este, que se lo reconoce bien claro esa diferencia a simple vista, porque son estos adultos que son de color negro con estas bandas blancas, se lo diferencia bien y se diferencia bien después cuando aparecen sus ninfas amarillentas, no aladas. El objetivo, bueno, esto es una foto vieja que muestro cuando nos empezamos a desayunar con trips en los principios de los años 2000, plaga que empezó a parecer nueva, porque por la fecha de siembra, las variedades que empezó a cambiar el sistema productivo, fue una plaga que, como dice Juan Carlos Gamundi, le hemos creado nosotros. Cuando vemos lo peor que nos puede pasar esto, y en esta situación, que es cuando muchos se dan cuenta de lo peor que te puede pasar, y encima hacer controles acá peor todavía, ver esa hoja amarronada no es ni más ni menos que una aplicación de venganza, porque si hay presencia de algún trips es matarlo, pero el daño en el cultivo ya está más que hecho y llegaste muy tarde. Entonces, uno de los problemas de la toma de decisión es conocer el daño y conocer nuestro cultivo. El daño que hace la plaga esta, que es un picador, pero siempre le decimos a nuestro ojo como que da la sensación de raspado, por eso decimos raspado de hoja. Ese raspado blanquecino es el inicio de daño y tenemos que estar muy atentos en ese inicio de daño y el momento fenológico que hace ese inicio de daño, en qué hoja está haciendo ese daño. El ciclo es muy rápido. Si vemos de huevo adulto, es muy rápido, está hasta 10, 15 días, esto dependiendo de las temperaturas. Si ven las ninfas, que son las que más daño hacen, viven entre 4 y 5 días. Entonces, tenemos que estar muy atentos a la presencia de adulto y a su dinámica poblacional cuando aparecen masa los adultos. Cuando aparecen masa los adultos, yo sé que si veo las primeras ninfas en el estrato inferior, perdón, a los pocos días se me llena de ninfas y son las que realmente te hacen daño. Salir a hacer controles únicamente en adultos no tiene sentido, hay reinfección constantemente y podemos tener grandes problemas, al menos que usemos productos de persistencia que logren algún control, como son los inhibidores de sinciclina, pero hay que manejarlo con mucho cuidado. Pero si voy a usar productos que tienen volteo, tengo que apuntar generalmente a las ninfas. Hay que tener muchísimo cuidado. Y en esto, para dar una idea, esto es un trabajo que está en internet, está disponible, es fantástico. Hay un montón de ensayos disponibles de la gente de Olivero que hizo Juan Carlos Gamundi durante muchos años junto a Perotti, a la ingeniera agrónoma que hoy está, el entomólogo que está a cargo del INTA Olivero. Cuando uno ve estos trabajos, fíjense qué datos importantísimos para entender de la fisiología del cultivo y el manejo de la plaga. Si ven acá, que pone con control y sin control, en un ensayo donde se hicieron diversas aplicaciones que se quiere lograr totalmente libertad con o sin trips, se quiere ver el daño que hacía, y se medían distintos parámetros ecofisiológicos y cultivos, como fotosíntesis, conductancia, temperatura de hoja, transpiración. Si ven lo interesante es que la hoja inferior, que es la sombreada, que dice sin control y con control, prácticamente no hay diferencia en su capacidad de fotosíntesis, que es la que marco ahí con ese recuadro verde. Ahora, la hoja superior, fíjense que le sigue la radiación, es mucho más activa que la sombreada, o sea, fotosintetiza mucho más, pero con o sin control muestra cómo cae abrupta a diferencia de la sombreada. Lo que está mostrando es que el objetivo control, el objetivo que queremos tener en la campaña, es que la hoja superior no tenga el daño control, mínimo como es, que la hoja sombreada puede tolerar daño. Eso para saber cuándo el cultivo puede tolerar y qué debo proteger, qué debo lograr. Eso es muy interesante plantearlo y conocerlo, porque esto es una soja, obviamente que cerró surco, totalmente, como decimos, una soja normal, muy lindo, un año lluvioso. Una soja que no cierra surco, tengo que decir, ah, ojo, mi hoja que considero inferior sombreada puede ser un poco más importante. Esto puede variar campaña a campaña.
Para dar una idea, estos valores fotosíntesis, algunos ecofisiólogos me dijeron que son valores que hoy pueden ser un poco más elevados, la capacidad de fotosíntesis. ¿Qué voy con esto? Nuestro país, Argentina, es muy flaco y largo y puede variar muchísimo la capacidad de fotosíntesis. No es lo mismo una soja de Córdoba, Buenos Aires o del NEA y el NOA. Cambia muchísimo. O del centro de Santa Fe. Esto hay que tener mucho cuidado y ver cómo se puede buscar la experiencia local para ajustarlo. Hoy tenemos esta información y sabemos que tenemos que ver cómo la vamos complementando. Sabemos que es más importante la de arriba y que no tengamos daño ahí. Sobre eso tengo que ver en qué estado fenológico estoy. Esto también, este trabajo que muestra acá Ramón y Perotti sobre el rendimiento, lo que más me gusta ver es la parte que dice control a partir de R5 y el testigo sin control. Si ven control a partir de R5 medio, perdón, R5.5, quiero decir, 24 quintales versus 22 quintales el testigo sin aplicar. Muestra el típico caso que hicimos tratamiento de venganza. Fíjense, el control a partir de R3 donde mayor respuesta obtiene este ensayo. Justamente, dejando de lado control todo el ciclo, que sería inviable una decisión de controlar todo el tiempo para TRIPS, sabemos que a partir de R3 tenemos ya definido nuestra área foliar y a partir de R3 es donde yo digo, bueno, voy a defender ese estrato superior que me va a generar el rendimiento de mi cultivo de soja. Es muy interesante este trabajo. Hay muchos trabajos más de Gamundi y Perotti que están publicados en internet que nos orientan muchísimo para la toma de decisión. Y por ahí, ojo, porque si ven esos valores de rendimiento, son rendimientos altos, y por ahí con rendimientos bajos el productor tiende, o el productor del sistema productivo técnico también, que estamos a campo, tiende a bajar brazos con la sequía y abandonarlos. Esto para dar una idea, la campaña 17-18, esa campaña que mostré al principio, de esa hoja que se cayó, esa soja que se había caído las hojas, que nos faltó bastante agua en el norte de Córdoba, hicimos ensayo para un ataque TRIPS muy interesante que tuvimos, y acá marco únicamente la diferencia entre el testigo y todos los tratamientos. Lo que hicimos fue después cosechar las distintas repeticiones de ese ensayo, y lo que nos daba que había una diferencia entre 8 a 7 quintales aproximadamente. En algunas repeticiones nos daba hasta 10 quintales de diferencia. Lo que sí, la soja con los tratamientos para TRIPS oportunamente hechos rindieron 15 quintales y el testigo rendía 8 quintales, para dar una idea de número. Cuando vemos estos valores que decíamos, ojo, con sequía y con abandono de cultivo, que si la sequía te agrava, TRIPS te sinergiza la sequía. En riego, los pasados lo mismo, pero teníamos menos respuesta, ¿sí? Disculpa, soy Franco. Es para ahí, para consultarte un poco, y primero recordarle a la gente también de paso abrir el espacio para que haga preguntas en el chat, y ahí consultarte si ves alguna similitud entre esa campaña y esta con el tema sequía y TRIPS y arañuela. La similitud que estoy viendo con respecto a esa campaña, no estoy viendo muchas similitudes más que la seca, pero que esta seca es mucho más grave, lo cual arrastra un mal cultivo. En esa campaña tuvimos una buena implantación de los cultivos, pero después no nos llovía y empezó a sufrir el cultivo, pero la implantación fue muy buena, la 17-18. Lo otro que sí tuvimos muchísimos TRIPS esa campaña, pero no tuvimos arañuela. Esta campaña estamos teniendo mayor presencia de arañuela y menos de TRIPS. Eso es lo que podríamos decir entre las dos campañas, la gran diferencia que estamos viendo. Perfecto, gracias. Lo cual... TRIPS no hay, no, digamos, son plagas que cuando uno ve sus generaciones y sus ciclos biológicos no hay que dormirse nunca porque son muy rápidas, son muy rápidas. El ciclo, como dije, mostré en TRIPS, 12 a 15 días, dependiendo de la temperatura, es muy rápido, no es lo mismo que de huevo a adulto, a polilla, de varias de lepidópteros plagas, tardan 40 días aproximadamente. Esto no, de huevo a adulto solamente... te tardan 10, 12 días, entonces ya te cambia muchísimo el tiempo de manejo. Por eso, hoy estamos recorriendo lotes, decimos, mira, no tengo TRIPS, ojo, todos los lotes tienen TRIPS. Hoy, al decir no tengo TRIPS, es que la población que estás viendo no es una población molesta y está diciendo no hay prácticamente TRIPS. Cuando decía hay TRIPS, la mayoría me pasa eso al campo, es que es una población muy elevada. Hay que tener cuidado con eso, decir hay, no hay, en realidad hay una población baja, una población alta, lo que tendríamos que decir. Las plagas siempre están esperando, haciendo ciclo y esperando condiciones para hacer una población que a nosotros nos molesta. Esa es la diferencia, lo que hay que entender siempre.
Bien. La prima hermana que le decimos el tipo de daño, nada más que el tipo de daño, porque el resto no tiene nada en común, que es Aranoia con respecto a Trips, que justamente esa forma que le decimos de ese vulgarmente, ese raspado, lo que es quitarle esa capacidad fotosintética al cultivo, lo que tiene en común tanto Trips como Aranoia, que siempre empiezan los daños de las hojas inferiores hacia las hojas superiores. Su dinámica siempre es de abajo hacia arriba en el daño que vamos observando. Para dar una idea de esto que me preguntaba Franco, fíjate, esto es un lote de soja que se lo ve normal, y si yo veo, y que siempre digo, si nos agachamos bien y nos ponemos bien curiosos, fíjate en la hoja unifoliada, en las hojitas B3, cómo hay presencia de Aranoia, tenemos ahí los adultos, huevos y las de autoninfa. Entonces es cuestión de ambiente para que se me vaya desarrollando a lo largo de la campaña de las poblaciones. Entonces, hay veces un ambiente que no deja que se desarrolle. Cuando digo ambiente, mezclo lo biótico y lo abiótico, ¿no? O sea, ambiente de sequía, no sequía, controladores biológicos, controladores naturales, todo, pero todo, meto todo ahí, como decía, ambiente para que se desarrolle una población dentro de su dinámica que a mí no me agrada, que no me agrada porque es mucha. Entonces, como digo, siempre están. Este año que te dije, 2017-18, en Norte de Córdoba, no tenemos aranuela porque tenemos rocío, tenemos seca, no llovía, pero había mucho rocío. O sea, aranuela es una plaga que está presente en las malezas. La vemos en hoja ancha, por ejemplo, tuyuyo colorado, está presente ahí. La hemos encontrado un montón de cultivos, por ejemplo, perdón, de malezas, rama negra también hemos encontrado. Está presente en las malezas de hoja ancha. Está allí. Y si tenés hoja guacha, peor todavía. Si hicieron vicia como cultivo de cobertura, ojo con aranuela en ese lote. Seguro que tiene una población altísima y no es lo mismo que otro lote. Sabemos que no vuelan, obviamente. O sea, Trips se deja llevar por el viento. No es que haga vuelos como una polilla Trips, pero sí abre las alas y con el viento se deja arrastrar. Esta generalmente está en el lote, está en la maleza y te va generando población ahí. Como dije, el ambiente favorable es la falta de humedad ambiental, la falta de rocío, no es presencia o ausencia de lluvia únicamente. O sea, cuando hablamos de sequía, una sequía ambiental, lo que favorece a esta plaga, por varias condiciones. Una, porque puede ser que el cultivo estresado se produce, siempre está la teoría de trofobiosis que explicaría eso, de por qué un cultivo con proteólisis favorece la alimentación de estas plagas, pero más allá de eso también lo que ocurre es que la plaga es controlada por hongos entomopatógenos, que cuando hay ambiente favorable para ese hongo entomopatógeno está frenado. En este caso, en Aranuela se llama Nidosigites. Está citado acá la presencia en Argentina. Entonces, cuando hay mucha humedad, aquí hay rocío constante, altas horas de rocío, es difícil que Aranuela se desarrolle. Además, en estos últimos días veníamos todo enero con mucha presencia de Aranuela, se frenó con estas lluvias, tenemos rocío y todos los monitoreos dan como, mira cómo se ha calmado, se ha tranquilizado. Pero todos los monitoreos no deja de decir que hay presencia. Esto eclosiona a los días y obviamente el fosfórico no está más y nacen todos. Las ninfitas, las deutoninfas, las protoninfas y deutoninfas. Entonces, cuando te nace todo esto de golpe, todo el mundo te pregunta, ¿por qué la reinfección y no tarda un tiempo más? Justamente, un producto de altísimo volteo te ocurría esto. Te nacían nuevas camadas. Y la calidad de aplicación también es fundamental para llegar ahí donde están estos productos. Son plagas que están generalmente en el embés, están en el embés, entonces necesitas sí o sí productos de penetración. Por eso nosotros utilizamos esta escala de daño, una escala que nos gustó muchísimo de la Universidad de Wisconsin, donde correlacionaba la escala, el daño con la dinámica de la plaga. De 5 grados, grado 1 y 2 es cuando hay ácaros únicamente, aranuela únicamente en el estrato inferior, grado 3 cuando ya empieza a subir, fíjense que ahí los americanos dicen umbral de pulverización, es cuando ya está en el estrato superior, ese umbral ojo, porque es para productos de altísimo volteo, a veces si no tenemos producto de volteo y persistencia hay que anticiparte. Y esa anticipación de que va a depender de las condiciones ambientales, más que nada, para la toma de decisión. Esto es con estas plagas, de lo que es para cultivo de soja. Rapidito, para ir avanzando, en Espodoptera sabemos que hay hoy un pico muy alto, por eso lo nombré en soja, que ojo a aquellos lotes que se puede escapar gramíneas, porque prefiero poner gramínea, y ojo en aquellos maíces que no tengan protección, ya sea un pisingallo o un maíz colorado, o en aquellos que no tengan la proteína VIP. Aquellos que no tengan la proteína VIP, hoy el collar está escapando a todos los demás eventos. Esta oruguita que nace, que empieza su raspado, que a los 2, 4, 2, 4 días
de los impuestos eclosiona rápidamente. Si vemos acá, estas son dos imágenes que muestran lo que es el refugio y lo que es en un maisbifter, en este caso, de Syngenta, el control que tiene, pero se observaba algo raspado, esto cuando hay altísima presión, pero hay que tener cuidado, hoy la proteína VIP tiene un control total. Aclaramos un detalle, puede en alta presión que en todos aquellos maíces que tengan la proteína VIP haya alguna planta con escape, se tolera hasta un 5% de plantas fuera de tipo. Nunca, a pesar de tener altísima presión, hemos visto mayor, valores mayores del 5%. Generalmente estamos de 3, 4% de plantas fuera de tipo. Son plantas que no tienen la proteína. Eso para una idea, porque más de uno se asusta, cree que Viptera dejó de funcionar. No, son plantas fuera de tipo que vienen en la bolsa. En el caso que tengan que decidir, nosotros usamos esta escala, no usamos la escala de Davis, que nos parece muy fina y confunde a nuestros monitoreadores. Usamos esta escala que tenemos hace años, personal del grupo de monitoreo, donde la definimos en 5 grados, donde el grado 1 es el grado raspado, que serían los tres iniciales de Davis, que es cuando la oruga es la L1, L2, que no tiene capacidad todavía de comer toda la hoja y deja como una ventanita, respeta la epidermis de la hoja. Es el grado 2, cuando ya vemos la hoja comida, y después, a medida que aparece la serrín, decimos 3, 4, 5, que es el cogollo destruido. ¿De qué nos sirve esta escala? Ver la evolución del daño en la planta, pero más importante de esto es qué porcentaje de plantas tengo con algún tipo de daño. Y sobre ese porcentaje tengo que tener la toma de decisión, que es muy variable. El viejo umbral, ¿por qué digo viejo? Del 20% fue hecho a fines de los 80, para dar una idea, ese dato del 20%. Entonces, hoy no es fácil y es muy heterogénea la respuesta del maíz al daño por cogollera, porque depende mucho del rendimiento final, es muy difícil hablar. Sí, sigue siendo el 20% un valor de referencia, para saber cuánto es mucho o poco. Sobre eso, planteamos el estado fenológico de mi cultivo y cómo puedo estar o no escapándole. ¿Por qué decimos eso? Porque realmente nos preguntan mucho, maíces de hoy, de esta fecha que estamos teniendo este tamaño, o más todavía, maíces que ya están en B7, B8, B10, ¿qué pasa si tiene un ataque cogollera? El mayor daño cogollera ocurre cuando, con cogollera, estamos en etapas vegetativas tempranas, hasta B6. A partir de B8, B10, ya lo que vamos a tener un ataque, si tenemos un ataque muy fuerte, nos va a ocurrir esto. Vamos a tener hojas defoliadas, pero no retraso en el crecimiento. Sobre esto, tenemos que conocer muy bien nuestro lote y una toma de decisión bien de conciencia, porque hay muy poca información sobre el pérdida de rendimiento con daños avanzados. No hay mucha información. Entonces, sobre esto tengo que saber cómo lo voy manejando. Sí saber que mi periodo más susceptible es la etapa vegetativa temprana. Me de cultivo, avances en etapas vegetativas avanzadas, que fisiológicamente ya están reproductivos, pero que nosotros le decimos B10, B11, y ya sabemos dónde va a estar la espiga aproximadamente. Tengo que ver cómo proteger esa hoja y una decisión que es más de compromiso al momento conociendo nuestro lote. No hay para ese estado fenológico umbral, como decía. Entonces hay que tener mucho cuidado con el monitoreo y estar atento en estados avanzados. Y sobre todo después, tener bien en cuenta esto, la fecha de siembra. Siembras tempranas generalmente nos metemos a generaciones bajas, escapamos, y la segunda generación, la tercera, generalmente el cultivo lo tolera tranquilamente. El problema es que hoy Argentina tiene fecha de siembra tardía a nivel país, y nos estamos metiendo en poblaciones generalmente más altas. Este año se retrasó mucho la presión de Podoptera. Hay un montón de hipótesis, lo más lógico es porque era obvio, no había nada verde a nivel país, era normal que se retrasase en todos lados. Después, digamos, esta fecha vendría a ser nuestro principio de enero de hace campañas atrás, de cómo están nuestros cultivos. Entonces, estamos recién teniendo un pico interesante, pero ya con el cultivo avanzado, estaríamos medianamente escapando. A la hora de tomar una decisión de control, hay que tener mucho cuidado y entender esto, que la persistencia de control es sobre la hoja donde llegó el activo y el maíz va desarrollando nuevas hojas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y cómo se va interpretando. Y tener mucho cuidado, que también la mayoría no revisa lotes, es ver y estar atento a la evolución de daños para obtener en espiga. No es un daño muy frecuente, ¿a qué me refiero muy frecuente? De que sea masivo y que destruya nuestros lotes, como sí puede pasar en etapa temprana, como será, pero que cada vez se observa más y hay un faltante monitoreo para saber qué ocurre bien con esto. Nosotros que revisamos bastante tizón, estamos bastante atentos, porque una vez que lo atento en su movimiento,
vamos a ver que a veces se ve Podoptera caminando por la planta, se la ve en las hojas superiores, porque una vez que entra en la espiga, que hace el orificio y entra, no puede hacer absolutamente nada, obviamente. Entonces tiene que hacer un manejo previo, conocer tu cultivo, qué eventual control podría o no hacía de acuerdo al cultivo especial. Nosotros donde más tratamos de ver de protegerlo es el maíz pisingallo. Los maíces de producción de grano hasta ahora no estamos teniendo problemas, no estamos haciendo controles, porque no estamos teniendo una altísima presión, pero no es para abandonarlo, es para estar bastante, bastante atento. Sobre todo porque esas espigas, no es solamente el daño por lo que ella te consume, sino también que entramos en otoño llovedores y se te pudre todo el área donde entra el agua. Esa área que ven ahí es todo grano podrido, no solamente únicamente lo que ella comió, por el orificio donde ingresó. Entonces hay que tener bastante, bastante cuidado con eso. Y por último, mencionamos este, que también se retrasó esta campaña si la comparamos con las anteriores, pero que hay bastante presencia hoy, para aquellos que tengan sorgo, con pulgón amarillo el sorgo, una plaga que es netamente explosiva, netamente que la desconocíamos, y también por considerar el cultivo de sorgo un cultivo de segunda, aunque muchos se enojan cuando le digo esto, pero fue lo que ocurrió, no se lo monitoreaba como se monitorea un maíz o como se monitorea una soja, y las facturas pasaron por ese lado. Al no entender la dinámica de la plaga, al no entender que hay que revisar siempre con cuidado, se ve el cultivo generalmente sano, como se lo ve acá en estas fotos. Si ven acá en estas fotos, se ve la hoja normal, aparentemente normal, y si ven el video, no sé si se reproduce el video, perdón, creo que la audiencia no lo ve ahí, por una cuestión de velocidad de internet. Vamos a volver para atrás a ver si lo pueden ver. ¿Les llegue? ¿Lo están viendo ahí? A ver, Beto, dale. Ahí están viendo, creo que la imagen únicamente está marcada. Ahí está la imagen, sí. No se está viendo el video. Ahora pongo play el video. Sí, sí, se va viendo la secuencia de imágenes, sí, sí. Bueno, si ven el pulgón todo ahí abajo, de esa hoja que aparentemente estaba sana, es realmente más que preocupante, más que preocupante. Entonces, esto fue falta de monitoreo. Yo veo esa población, hay una escala que justamente Macarena Casuso, la gente del INTA Quimilía, de la Salud, del INTA Paraná, en muchas publicaciones han puesto esta escala de Bowling, para una idea que va de 1 a 5, fácil de medir, para decir en qué grado está ese masa que vieron de pulgón, sería el grado 5, la mayor presión en esa hoja. No puedo decir que el lote tiene grado 5, pero sí decir en qué altura del cultivo está. Siempre empieza de abajo hacia arriba. ¿Por qué planteamos esto? Porque esa falta de monitoreo fue la que decir, ¿qué pasa cuando lo tenemos de golpe arriba? Que veíamos, la mayoría de las consultas eran con lotes de este tipo, la hoja abajo necrosada, muchísimas manchitas blanquitas, que eran las pelechas por las Moodle Trips, y un montón de vaquitas. Y te preguntaba, ¿lo parará el control biológico? Desgraciadamente, el control biológico hay que verlo de esta forma. Es dinámicas poblacionales. O sea, la dinámica poblacional de mi plaga y la dinámica poblacional de su enemigo natural. Para dar una idea, pulgones en trigo, que lo tenemos bien aceitado en la región norte de Córdoba, cuando tenemos trigo y aparecen las momias en trigos, no vaquitas, las momias, paramos los controles porque la dinámica, el parasitoide, es más rápida que la dinámica del avance de la población del pulgón. En este, lo que hemos visto, no. Y se han demorado. Entonces, en esto, te preguntan a veces por la vaquita y sabemos que los coccinélidos no son específicos, son predadores generalistas. Entonces, difícilmente te van a diezmar esta plaga y te pasan por encima. Si esta plaga, si se llena obviamente el lote, si esta plaga también tiene parasitoides, acá vemos un parasitoide, un microhimenóptero, que son las famosas momias, pero lo que hemos visto es que la dinámica de la plaga es mucho más rápida que esta dinámica, a diferencia del trigo. Entonces, el no verlo monitoreado al principio, no ver que era una plaga muy rápida, es la que nos pasa factura. Y lo otro que pasa factura, que a diferencia de los pulgones en trigo, este pulgón en sorgo siempre llena un montón de azúcar, se llena de este brillo. Hoy, esta mañana, justamente en la reunión con mis monitoreadores, siempre el lunes hacemos reuniones para ver cómo nos acomodamos durante el resto de la semana, en sorgo de Alepo brillaban los alepos. Estaban llenos de pulgón de sorgo y estaban todos llenos de esta melaza. Cuando tenés esta melaza, obviamente, si va a poner un producto sistémico, le va a costar muchísimo penetrar y movilizarse en la planta. Entonces, también tiene esa dificultad de control. Sumado que al llegar tarde e ir con bombas y tenés esta melaza, haces esto.
se está lleno de abejas seguro y hace un desastre ambiental también. Entonces es una plaga que nos pasó factura por todos lados. Nos mostró que había falta de monitoreo, que hay que estar muy atento, conocer su dinámica y en base a su dinámica hacer el eventual control cuando sea necesario. Veíamos, muchos me decían, veo pulgón unos días atrás, pero veía que el ambiente no era favorable y venía muy retrasado. Hoy está avanzando, tengo que ver que me está avanzando y eventualmente saber cuándo hacer una aplicación para evitar mayor daño, que es no control cultivo y encima ambientalmente le pego a todos los enemigos y encima a las abejas. O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, este es un repaso más o menos para esta campaña, gente, de lo que es, lo que rápido las plagas que estamos teniendo y ir acomodándonos. Recuerden que tenemos cultivos que vienen con una sequía muy fuerte, ha llovido un poco, lo cual nos ha dado un respiro, pero el mensaje es no nos podemos dormir, no nos podemos relajar hasta que nuestros cultivos estén dentro del silo. Después es otra la historia. Bueno, Beto, muchas gracias. Ahí pues, ya estamos en horario, como habíamos dicho, hasta las 17. Muchas gracias a toda la gente que se sumó. Gracias a Beto por la claridad ahí en la presentación de los temas. Y como les dije, ahí están todas nuestras redes para cualquier consulta. La idea, como dijimos, de esta academia es actualizar conocimientos técnicos. Y bueno, seguramente haya novedades en cuanto a nuevas academias durante estos meses, así que bueno, estén atentos a las redes. Pero bueno, muchas gracias Beto ahí y Gaby también por el soporte y la participación. Perfecto, Franco. Gracias, saludos, gracias a todos.